Salinas aún se encuentra con vida, pero estas actrices ya quieren reemplazarla. Oficialmente, hasta este momento no hay quien reemplace a Carmelita Salinas. En la telenovela que está grabando llamada Mi Fortuna es Amarte, Carmen estaba participando en esta producción antes de que tristemente le diera un derrame cerebral, la cual aún la tiene en coma. Sin embargo, tan pronto se dio a conocer esta noticia, Ana Martín se comunicó con el productor de la telenovela, Nicandro Díaz, para decirse disponible y dispuesta para grabar. Después de que Ana levantara la mano, el productor le dijo que por el momento todo se mantendría igual, es decir, que no habrá cambios en la telenovela. Esto sucedió tan solo unas horas después de que Carmen Salinas ingresara al hospital. Todavía no se sabía con exactitud qué tenía la actriz y ya la estaban dando por acabada. Carmen Salinas le da vida a Doña Mago en dicha producción, la cual estaba en semana de estreno. Afortunadamente ella dejó algunas escenas grabadas, pero la participación de su personaje en la telenovela aún no termina. Incluso Doña Mago aparece en todos y cada uno de los promocionales de la telenovela. Según Nicandro, Doña Carmen es una de las actrices más queridas de México, por lo tanto, él nunca tuvo un plan B. Él hizo este personaje pensando directamente en Carmen Salinas. El papel siempre estuvo pensando en ella y nada más. Tristemente, los pronósticos médicos no son los mejores para Carmen Salinas. Algunos medios han indicado que es imposible que la actriz pueda despertar del coma en el que se encuentra. Por lo tanto, ella no regresaría al set de grabación muy pronto. Aún se ignora el mal que le causó el derrame cerebral, pero eso no es justificante para que sus compañeras ya estén sopiloteando su personaje. Conforme avanzaba el día y avanzaban las noticias, la salud de la primera actriz no se mejoraba. Aún así, más buitres se comunicaban con Nicandro Díaz. Se dio a conocer que Doña Silvia Pinal está buscando reemplazar a Carmen en esta telenovela. Aún así, el público ha mencionado que a Silvia Pinal le falta la sencillez y el barrio que tiene Carmen Salinas. Por lo tanto, este personaje no es para ella. Ellas se apegan a la frase que dice: el show debe continuar. Lo cierto es que este melodrama promedia 3.9 millones de espectadores, superando en un 135% a la competencia. En pocas palabras, este es el programa más visto de televisión abierta. Por lo tanto, no es de extrañarse que más de una persona quiera este papel. Aún así, Nicandro Díaz le pidió a ambas actrices paciencia. Él aseguró que no moverá absolutamente nada hasta no saber qué pasará con Carmen Salinas. Por el momento se está utilizando todo el material que Carmen dejó grabado, y aunque el regreso de la actriz no es muy optimista, se dice que al día de hoy no hay cambios en la telenovela. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.